que no solo se ha convertido en una aspiración, sino también en una posibilidad real de ganar el gobierno del estado. La sociedad, entre broma y serio, precisamente me identifican así: Yun es el bueno. Todo mundo dice que David Monreal va a ser el gobernador del estado. Somos respetuosos de nuestra palabra. Por supuesto que yo estaba segura que el trabajo, mi trayectoria, mi comportamiento durante la campaña podía darme el triunfo en Tlaxcala. Y lamentablemente no fue así. No fue sino las consecuencias de una consigna de Estado, de la podedumbre política que está viviendo nuestro país. Es una de las jornadas más difíciles, más pesadas: violencia, utilización de programas de gobierno. Me parece pues una canallada lo que hicieron con Zacatecas. Lamentablemente, bueno, pues esta influencia económica en la compra del voto en un estado con tantas necesidades y que vive en tanta inmediatez, pues influyó en el resultado de esta elección. Uno se queda con cierto coraje, se queda con cierta depresión. Ellos son algunos de los candidatos que compitieron por las 12 gubernaturas en las elecciones del pasado 5 de junio y a los que los votos no les alcanzaron. Sin embargo, hoy le han dado la vuelta a la página y se han integrado a sus bancadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, desde donde prometen impulsar cambios en beneficio de sus estados. Es un privilegio regresar al Senado de la República. Fui electo para 6 años para estar aquí representando a Veracruz en el Pacto Federal. Entusiasmado de regresar. Y aprovecharé al máximo para hacer desde esta trinchera e impulsar algunos de los proyectos que como candidata hice y traigo 3 en mente. Pero también serán vigilantes de quienes los derrotaron. Para que ya no haya lugar a tentaciones como esa que se tuvo en Veracruz de tratar de quedarse blindado, para que en el futuro no fuesen castigados ni el gobernador ni sus cómplices por todo lo que hicieron en Veracruz, que por cierto fue un grave daño, no solamente al erario público, sino a la moral de los veracruzanos. Y desde luego estar muy pendiente del desenvolvimiento del gobierno, de las promesas que se hicieron, de los tiempos en el cumplimiento de las promesas y ser o encabezar un movimiento que exija el cumplimiento cabal del Estado de Derecho en Oaxaca. Con imágenes de Jonathan Melchor y Fernando Dávila, para El Financiero Bloomberg, Blanca Becerril.